Saludos, muy buenos días y gracias por conectar con nosotros a través de la Revista de Medicina y Salud Pública y todas nuestras plataformas digitales. Hoy estamos en directo desde la Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría y me acompaña una de los miembros de la Junta, la doctora Ángeles Suárez. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien y gracias por la oportunidad de expresarnos sobre dermatitis atópica a nuestro público, a su público de la revista. Claro que sí. ¿Dermatitis atópica o eczema? ¿Es lo mismo, doctora? Es el mismo término para las dos cosas, ¿verdad? Dermatitis o eczema. Ambos lo que implican es una inflamación de la piel. Así que, ¿y cómo se manifiesta? Pues mira, el paciente con dermatitis atópica o eczema presenta con inflamación de la piel, que eso es lo que es. La piel va a estar roja, hinchada y el trademark o el factor que hace que se diagnostique como tal es la picazón que siente el paciente. El paciente va a tener una piel reseca, una piel bien roja. Escamosa. Se va a tornar, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a empezar roja, va a picar, yo me la voy a rascar, se va a poner escamosa, va a crear hasta ampollitas, pápulas, lesiones que se pueden hasta abrir, ¿verdad? E infectar. Claro, porque van a exudar primero como un líquido amarillo, ¿verdad? Pero si yo me la rasco más, voy a sangrar. Y si yo sangro, pues se abre la piel ya completa, pierde su integridad, ¿verdad? La piel es una barrera que protege pues todo nuestro cuerpo. Cuando yo me la rasco y la abro, pierde la integridad. Y entonces va a infectarse. Si se infecta, entonces ya estamos hablando de las complicaciones de la dermatitis atópica. Pero antes de irnos a las complicaciones, debemos hablar un poquito más de qué es lo que es. Es una de las enfermedades que se consideran como las alergias, ¿verdad? Casi, y son bastante comunes. Es la enfermedad de la piel más común en tanto niños como adultos, ¿verdad? Esta enfermedad suele empezar bien temprano en la edad. Se describe desde los 2 meses de edad. Y es una enfermedad que tiene una presentación distinta en cada grupo de edad, ¿verdad? Cuando tú la ves en el infante, lo vas a ver en su carita, en las partes que rozan cuando gatea. Vas a ver que ese nene pues empieza con que deja de dormir, se rasca con la sábana y puede ponerse la carita, la vemos casi siempre es la carita roja, ¿verdad? Como escamosita. Pero esa cara roja y escamosita se puede hasta poner tan fea porque se puede infectar, como tú bien dijiste, y darle impétigo. No sé si saben también lo que es impétigo, que es una infección de la piel. Así que esa es la presentación en el infante. Luego, si tenemos a un niño, por ejemplo, en los niños lo vamos a ver más en las superficies flexoras, ¿verdad? Que son, estas son las flexoras, detrás de las rodillas, delante de los codos, ¿verdad? Y el cuello. En los niños vas a ver, ya son más grandes, ya se rascan más, vas a tener lo que se llama liquenificación, que es una piel seca que parece como de cuero, ¿verdad? Esa piel también al rascarse va a ensuciar las sábanas, a ensuciar la ropa. Más adelante tú me vas a preguntar sobre cómo esto daña el estilo de vida de la persona, pero es que todo va entrelazado, encadenado, ¿verdad? Uh-huh. El autoestima, imagínate de una adolescente que tiene las superficies flexoras afectadas, ¿verdad? Cuando ella se arrasura sus piernas, se le brotan, entonces le pica, se rasca, sangra y no se puede volver a rasurar cuando le toca la semana que viene porque está toda pelada, toda escamosada, toda agrietada esa piel. Y si la rasuras, pues le vas a causar más trauma. Y en los brazos, pues es un área visible que también eso puede crear algún tipo de estigma. Sí, sí. Bueno, una mamá que anda con su bebé, ¿verdad? Sí, y le ven la carita así, también van a pensar que la mamá no está dándole la dieta apropiada a ese bebé, ¿verdad? O cuidándolo higiénicamente. Pues ya que habla de esas dos
condiciones que las personas atribuyen a esa condición, ¿cuáles son las causas? Porque un infante recién nacido que está alimentándose quizás a través de la leche materna o por su madre, que es la directamente, ¿verdad?, responsable, pues ¿cuáles son las causas? ¿La alimentación? Mira, la dermatitis atópica es una condición inflamatoria, como dijimos, que responde a factores tanto genéticos como inmunológicos. Cuando decimos inmunológico, esa inmunidad se presenta a través de cambios en la piel y de moléculas debajo de la piel. Ese conflicto de esas sustancias que lo que hacen es que producen unos reacciones alérgicas, ¿verdad?, que presentan pues con los síntomas que mencionamos. Porque cuando esa mamá, por ejemplo, está dando leche materna, si el niño es alérgico, ¿verdad?, va a presentar entonces con una dermatitis atópica, no porque la mamá le dio leche materna, sino porque en su reacción de alergia, que es lo que es también esta condición, va a responder con su rash o con su erupción en la cara y en las otras partes que dijimos. Una cosa que no he mencionado es que estos pacientes van a tener las inmunoglobulinas elevadas, cambios en la estructura de la epidermis o de la piel, y todo se puede describir a través de alergia, ¿verdad?, de reacciones inflamatorias que se pueden controlar cuando controlamos las alergias. Por eso, pero entonces el diagnóstico es clínico o también tienen que mediar esos laboratorios para determinar que es una reacción alérgica. El diagnóstico es mayormente clínico. En casos donde no responden a tratamientos que ya vamos a mencionarlo, pues entonces que buscamos más cosas. Pero es tan clínico que, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente que presenta, un bebé que presenta con estas alergias, más lo que hace es eliminación. Le dices a la mamá, pues mira, hay, por ejemplo, 5 alimentos que tienen más tendencia a dar alergia a las personas, que son el huevo, el trigo, la leche, la proteína de la leche, el pescado, el maní. Así que esas cosas, pues le decimos a la mamá, pues mira, no consumas esto, vamos a ver si entonces con esta dieta de eliminación tuya le das la leche materna y ver si es mejoría. Pues ahí es que entra la función del pediatra y la mamá en controlar esta situación sin hacer muchos laboratorios. Pero también se tiene que tratar a nivel tópico, ¿no? Sí. Primero lo que hacemos es identificar los agentes desencadenantes, ¿verdad? Que era otra de las preguntas que me ibas a hacer. Identificamos qué desencadena esta condición. Cuando identificamos cuáles son los desencadenantes, que si son los irritantes que están en el ambiente, las comidas, ¿qué más? El factor ambiental, como por ejemplo los polvos del Sahara, pudiesen desencadenar la dermatitis. Sí, definitivamente, porque si no lo he mencionado antes, hay 3 condiciones bien relacionadas a la dermatitis atópica, que son pues las otras enfermedades alérgicas, que lo son la rinitis, ¿verdad?, el gotereo nasal, la conjuntivitis alérgica, que es el ojo rojo acuoso, y también pues el asma, ¿verdad? Así que estos pacientes que tienen un papá y una mamá, que ambos tienen alguno de esos problemas, tienen una tendencia hasta de un 40% de tener dermatitis atópica. Así que sí es un componente bien, bien alérgico. Y al controlar las alergias, controlamos mucho esto. Pero como bien tú dices, el tratamiento, como presenta en la piel, pues va a ser un tratamiento directo a la piel. No es hasta hace unos años que se ha empezado a dar tratamiento que profundiza como esas moléculas y células que están afectadas dentro de la piel. Casi siempre se trató por años y años solamente superficialmente. Hoy en día se conoce que hay que tratar, por ejemplo, primero reponiendo la barrera de la piel, que eso se repone pues con medicamentos antiinflamatorios tópicos. ¿No esteroidales o esteroidales? Se usan los dos. Se usa usualmente en casos leves, ¿verdad?, que es bien rosadito, más nada. Se usan solamente emolientes. Cuando hay un caso un poquito más, se añaden los esteroides tópicos, ¿verdad?, o las hidrocortisona,
que vienen de muchas potencias. Cada pediatra va a asignarle, ¿verdad?, para diferentes sitios. En la cara se usa un tipo, en las partes más gruesas se usan otro. Así que, y esos agentes tópicos esteroidales se ponen debajo de usualmente un ungüento o una crema fuerte para mantener esa piel hidratada y libre de que, ¿cómo se dice?, de que uno se rasque y entren entonces las bacterias que la sobreinfectan, ¿verdad? Hoy día, como te estaba diciendo, el tratamiento ha cambiado, así que también hay otros medicamentos que se dan para casos más severos, que se dan o tópicos, u orales o inyectados. Así que hoy en día, más que en el pasado, la dermatitis atópica se está tratando en conjunción con el dermatólogo. Sí, ya no es solamente cremita y no comas esto, ahora es algo, porque se entiende que 25% de nuestra población pediátrica que se ve afectada por dermatitis atópica sigue como adulto, ¿verdad? Eso no se va. Como siempre decimos, la dermatitis atópica no se cura. O sea que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. Que persiste durante toda la vida, aunque controlada. Es correcto. Pero si obviamente se otra vez entra en los factores de riesgo, eso, los desencadenantes, correcto. Vuelve otra vez. En 25% de la población lo vemos así. Sí hay una mejoría. Se dice que para la adolescencia, ¿verdad? Hay una mejoría bien marcada, pero como tú acabas de decir, si esos pacientes que una vez cuando jovencita le picaban mucho las piernas, eso le vuelve de adulto y no es sorprendente, ¿verdad? Yo he hablado solamente bien superficial, pero esto en algunos pacientes es un problema bien severo, no es solamente una alergia pequeña. En pacientes que tienen una dermatitis atópica severa, pueden complicarse situaciones como cuando les da varicela, cuando les da impétigo, esos pacientes... O sea, que puede dejar cicatrices. Sí, esos pacientes se la ven bien mal y tienen que a veces ser hospitalizados, ¿verdad? Para antibiótico intravenoso, para antiviral intravenoso. Es una condición tratable, ¿verdad? Prevenible, sus complicaciones son prevenibles. Y por eso es que requiere, pues, de que el... identifiquemos los factores de riesgo, los factores desencadenantes, también que los podamos tratar desde pequeños, ¿verdad? Le decimos a la mamá, no bañes al niño por tiempo prolongado, báñale con agua tibia, ni caliente ni fría, no uses detergentes sólidos, usa detergentes líquidos, ¿cómo se dice? Cuando sepas que va a sudar mucho, cámbiale la ropa con frecuencia, evita las comidas que notaste que sí le empeoran su condición y así es que pues es como una comunicación de toda la vida. Y eventualmente ese paciente, para que se empodere de su condición, tiene que conocer todo esto y estar educado sobre la condición. Correcto, eso yo creo que es ¿cómo se dice? Eso no es un cliché, eso es algo importante, y hay que recordarlo siempre. Sí, hay que participar de nuestra propia salud y bienestar. Es correcto. En ese sentido, ¿cuán importante es primero que se identifique y que se converse con el médico? Quizás el médico primario es la primera persona, sí, ¿verdad? El pediatra, que entonces hace el referido al dermatólogo. Definitivamente, ¿verdad? Porque como te expliqué, se puede presentar tan temprano como a los 2 meses de edad. O sea que entre 2 a 6 meses de edad es nuestra primera exposición a ello y es el pediatra el que va a anotarlo. Y es el que refiere, ¿verdad?, al dermatólogo cuando ve que la situación pues ya se nos va de las manos, ¿verdad? Claro que sí, ese pediatra se mantiene, quizás es el profesional paciente, tiene hasta los 18 años, ¿verdad? Sí, no, hasta los 21 hasta en los muchos 21, casos, y si tienen problemas de desarrollo a veces los vemos hasta... Pues muchísimas gracias, doctora. Pues no se pretende ser exhaustivo con el tema, pero sí brindar esta orientación para que también los adultos sepan y levanten esa bandera. Quería preguntarle sobre la agenda de la convención este año, que pues todavía seguimos en medio de la pandemia, pero ya vemos que pues se pueden celebrar eventos presenciales. Pues sí, estamos bien contentos porque el año pasado nuestra convención fue virtual. Así que este año, gracias a nuestra presidenta, la doctora Carmen Suárez, y su equipo de trabajo, nos decidimos en esto y de verdad que ya llevamos, hoy es nuestro segundo día, ayer fue muy, muy
efectivo, tuvimos nuestras conferencias muy puntuales y definitivamente esta convención lo que nos ayuda es a seguir aprendiendo, porque y eso va a redundar en un mejor servicio a nuestros pacientes, así que estamos claro bien que contentos. Sí. ¿Y cuánta es la población de pediatras en Puerto Rico? Caramba, el número exacto yo no lo sé. En un tiempo fluctuaba por los 6,000, yo no creo que estamos allá arriba, definitivamente. Pero sí hicimos presencia en vacunación y estuvimos vacunando a los viejitos, a los no tan viejitos, y ahora estamos vacunando, ¿verdad?, con refuerzos a toda claro, la población. O sea, debe haber muchísimo trabajo porque hay una gran cantidad de pacientes que todavía, ¿verdad?, no han acudido a esa tercera dosis, por lo menos en esa edad pediátrica. Así que el mensaje es a los papás, a las mamás, sí, a los tutores. Sí, les exhorto, por favor, a que se pongan sus dosis de refuerzo, a este grupo de 5 a 11 años que no se ha vacunado, que se vacune. Mi hija está vacunada, todos los niñitos alrededor mío están vacunados, mis chicos de la Fundación de Síndrome de Down están vacunados con sus dosis de refuerzo, así que los exhorto a que sigan vacunándose. Pues muchísimas gracias, doctora, y a la próxima hablamos sobre también su rol con la Asociación de Síndrome de Down. Ah, claro, claro que sí. Un trabajo que sabemos que es muy meritorio y le felicitamos por eso. Así que muchísimas gracias pues por gracias. Haber tomado de su tiempo y nosotros vamos a despedir esta transmisión, pero más adelante regresamos porque vamos a continuar acá en la convención de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Así que no se retire, continúe con nosotros. En casos de eczema de leve a moderada, Eucrisa se puede utilizar prácticamente en cualquier parte y en casi cualquier persona, como en el pie de una fashionista o la espalda de un jugador de baloncesto. Eucrisa trabaja sobre y debajo de la superficie de la piel. Este bloquea las enzimas PDE4 hiperactivas. Y no contiene esteroides. No utilice este medicamento si es alérgico a Eucrisa o a sus ingredientes. Pueden ocurrir reacciones alérgicas en el lugar de aplicación o cerca de este. El efecto secundario más común es dolor en el lugar de aplicación. Pregúntele a su médico sobre Eucrisa.